Vale, si estás cansado de que te estire de la correa tu perro, si es un martirio salir a la calle, si se te han quitado las ganas ya de salir con el perro y ya no tiene nada que ver aquello que pensaste cuando trajiste a vivir contigo a tu perro, este vídeo es para ti. Vamos a ver cómo es de sencillo hacer que tu perro no te estire más de la correa y puedas volver a disfrutar de nuevo de tu vida con él. Vamos a utilizar, como ya hemos hablado, la técnica de luring, ¿vale? Que es premio la mano, premio la nariz y conseguimos que el perro se ponga, lo primero de todo es que se ponga en posición de junto a nosotros, ¿vale? Lo ponemos así. Ok, seguimos teniendo más premios en la mano, no uno solo, si no se nos va a ir, para empezar, ¿vale? Cogemos más premios, muy bien, vale, tenemos bastantes premios en la mano, nariz. Y empezamos a caminar con nuestra mano junto a nosotros, ¿vale? Conexión, ¿vale? Él tiene que estar pendiente de nosotros. Si no está pendiente de nosotros, no nos va a hacer, no va a aprender lo que le queremos enseñar. ¿Vale? Entonces nuestra mano va junto a nosotros. Muy bien. Le vamos dando. Si se nos va, la volvemos a redirigir. A Isha, en este caso, la volvemos a redirigir junto a nosotros. Muy bien. La volvemos a poner junto a nosotros, le damos un premio, seu, quieta, volve, qué bueno. Muy bien, seguimos el ejercicio, ¿vale? Cogemos la correa un poco más corta, que nos sea más fácil de llevar, mano, y le vamos dando, nariz, y le damos, volve, venga, muy bien, volve, sentado. Muy bien. Okay. Esto sería la primera parte del aprendizaje, ¿no? De cómo conseguir su atención para que realmente quiera venir conmigo y paseemos juntas por la calle, porque normalmente los perros van delante nuestro, desenfocados totalmente de quién tiene detrás, le da igual quién venga en el otro extremo de la correa y ya llegarás. Y entonces el que viene detrás viene a rastras con el perro, con lo cual el único que disfruta a medias del paseo es el perro. El que viene detrás acaba cabreado, acaba harto y sin ganas de volver a repetir la experiencia. Entonces, nosotros vamos a hacer que nuestra vida sea mucho más feliz con ellos, vamos a conseguir disfrutar de nuestro perro, vamos a comunicarnos bien para que nos entienda, porque si no le explicamos realmente cómo me gusta a mí salir a pasear contigo para que sea un acto social en común, no solamente sea algo que hago por ti, sino que yo también disfruto haciéndolo contigo, no vamos a tener una vida como la que habíamos soñado cuando decidimos que viniera a vivir con nosotros. ¿Vale? Entonces este vídeo es para mejorar las vidas de todos, para intentar que todos estéis más contentos y disfrutéis de vuestra vida en común. ¿Vale? Espero que te haya gustado y nos vemos en los siguientes vídeos. Tienes nuestro canal. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, chamaneducacioncanina.com.